Hola amigo de Carros OK, en este momento estamos recibiendo para la venta este Volkswagen. Es un Gol fabricado en el año 2009, modelo 2010. Esta es la versión que vino con motor 1.6, es el Gol Power, pero es la versión básica del Gol Power porque esta versión no trae lunas, espejos ni pestillos eléctricos. No tiene cierre centralizado, pero el carro está en muy buenas condiciones. Es de segundo propietario, pero el vehículo está bien cuidado. Noten ustedes acá que el auto no tiene problemas en la carrocería, no hemos notado por ahí algún daño que lo haya afectado. Los neumáticos delanteros han sido recientemente renovados. Esta versión viene con neumáticos, vamos a mirar por acá las medidas, viene con aro 14, no viene con, vean ustedes que no son los aros de aleación, por eso decía hace un momento que no es la versión tope de gama del Power, esta es la versión 1.6, pero es el básico que viene con vasos o con tapas originales para los aros. Perfil 70, 1.85 de medida, ya han sido renovados recientemente esto, los posteriores van a necesitar ya recambio dentro de poco también. Ya cumplió prácticamente su ciclo de vida también estos neumáticos. El vehículo tiene algo de 50.000 kilómetros. Vamos a mirar ahora dentro de un momento. Vean ustedes que a pesar de que no tiene, digamos, una configuración muy alta en equipamiento, ahí pueden ver ustedes el 1.6, viene con el spoiler. Este vehículo viene con la carrocería hatchback. No es el sedán tradicional. Vean ustedes acá, amigos, este es el hatchback. Y este tiene acá el incorporado el spoiler que permite romper la resistencia al aire y ayuda en el consumo de combustible, o sea, tiene mejor, más eficiente ese consumo de combustible. Acá tiene su tercera luz de freno y la tradicional antena de radio de la marca alemana Volkswagen, que dicho sea de paso, en el año 2016 prácticamente le quitó el liderato a la japonesa Toyota. Por única vez en el mundo logró imponerse Volkswagen a nivel global. Vamos a ver interiormente este modelo que estamos acá presentando. El vehículo tiene, decía hace un momento, que solamente tiene, no viene con los levantavidrios eléctricos, solamente son manuales en todas las puertas, tanto las de adelante como las de atrás. Ahí tienen, vean ustedes, en los asientos posteriores también. Lo que sí vemos es que vienen los cabezales para los dos pasajeros de la parte posterior. En la parte delantera también tienen los cabezales, que ayuda mucho frente a la eventualidad de un accidente. Los cabezales ayudan a proteger la vida de las personas frente a un latigazo cervical que se presente, que a veces uno no prevé y ocurre, los accidentes ocurren en cualquier momento. El kilometraje en este momento es de 98 mil kilómetros de recorrido. Por eso que los neumáticos ya han sido renovados, los de adelante, o sea, ya tiene su segundo juego de llantas. Y si vemos acá tenemos este control, nos permite determinar que el vehículo viene con sistema gas incorporado desde el momento que ha sido comprado. Viene con su radio, esta radio de Volkswagen original, es la tradicional de Volkswagen, que viene con sistema Bluetooth, viene con MP3, viene entrada para 6 CD acá. Y acá tiene el aire acondicionado, tiene acá una entrada para un socket para cargar por ahí cualquier aparato móvil, y viene con caja mecánica de 5 cambios. El volante, vean ustedes que no tiene, digamos, no es un multifunciones, es un volante básico realmente, o sea, porque este modelo no tiene el equipamiento top que dijimos. La velocidad tope de este vehículo marca 240. Vamos a ver rápidamente, amigos, la parte delantera. Vamos a revisar el motor para que vean ustedes cómo está el vehículo. A ver, vamos a revisarlos, amigos. Miren ustedes el estado de conservación realmente del vehículo. Está en un buen estado. Hemos notado
Hemos revisado que el vehículo por ahí no tiene ninguna afectación, no tiene ningún choque que lo haya perjudicado. Las personas que se interesen nos pueden ubicar en el 998-24-3923. El precio lo vamos a negociar directamente con el propietario para que puedan ustedes, amigos, comprar la unidad quienes se interesen. Este vehículo realmente es un buen auto. Lo que sí le hemos notado acá, que por aquí le han rayado el carro. Fíjense ustedes, este es el segundo vehículo que estamos recibiendo en esta semana. En la semana anterior recibimos un Corolla que también le habían afectado por ahí la parte del capot. Lamentablemente la gente en realidad lo hace de forma, a veces lo hacen hasta por envidia. Acá tiene, amigos, estos son los el dispositivo que permite subir y bajar el cobertor de la parte posterior. Este es el cobertor del equipaje. Y como pueden notar ustedes acá, amigos, acá está la llanta de repuesto, porque de fábrica, o sea, desde el momento que se compró el vehículo ya le habían adicionado el sistema gas. Noten acá ustedes, acá están los estos que protegen los cabezales para los asientos, y vean los tapices, realmente están bien cuidados. Un vehículo pequeño, es un hatchback que no es tan grande. La medida de este vehículo es de... Este vehículo tiene 3,89 metros de largo, de altura 1,46 y de ancho 1,65. Es un vehículo realmente pequeño. Y no pesa mucho tampoco, 1,348 kilos de peso bruto, 990 kilos de peso neto. O sea, sin personas, este vehículo pesa menos de una tonelada. Eso significa autonomía muy buena en combustible. Las personas que quieran comprarlo, amigos, ubíquenlo en carrosok.com, ahí lo van a encontrar dentro de poco. Vamos a mirar la parte interna para que vean ustedes que el vehículo realmente está bien. La parte baja no la habíamos revisado, la parte de los tapices está muy bien también. Los tapices delanteros, los tapices traseros están bien, de los asientos de atrás y los delanteros están muy bien. Bien, amigos, los esperamos en carrosok.com. Visiten carrosok.com, en la zona de encuentren lo mejor. Gracias por estar en Carros OK. Estuvo con ustedes Juan Tábara Valladares.